Una semana más y volvemos a entrar en Contacto TV. Soy Sergio Rincón, a través de la TV América y en compañía de Gemelin Artigas les presentaremos el magazine para los hispanos en Inglaterra. Gemelin, bienvenida nuevamente a En Contacto TV. Feliz de compartir, por supuesto, una vez más con ustedes, como todas las semanas, y aquí les traen lo mejor de noticias en la comunidad latina en Londres. Oiga, y se me mejoró rápido, ¿no? Sí, ya le firmé el contrato a Orlando de que no me voy a volver a enfermar. Eso espero. Por ahí dicen que hierba mala nunca muere, ¿no? Bueno, sí. Te extrañaba las rayitas también. Bueno, por ahora, veamos nuestros titulares en Contacto TV. Festival Colombianamente escogió su logo a través de un concurso. El festival, que busca crear un espacio de integración latina, premiará a la diseñadora del logo con un viaje a la nación sudamericana. Nueva sede abre restaurante santafereño. La recién inaugurada sucursal está ubicada sobre la Bristol Road, cerca de la estación de Oval. El británico Carlos Bonell fue la gran estrella de la noche en el charity organizado por Latin American Community, que recaudó fondos para la niñez desamparada de Latinoamérica. Una voz con sentimiento popular es el título del trabajo discográfico de Albeiro Aguirre, donde refleja sus vivencias con el amor. Todo el equipo de Navas Legal participó en la marcha pro regularización realizada el pasado 4 de mayo, donde se congregaron miles de personas exigiendo papeles para los indocumentados. El consulado y la Embajada de Colombia organizaron un concurso para escoger el que será el logo oficial del evento Colombianamente. La cónsul de Colombia, Ani Vázquez, nos da más detalles. El Festival Colombianamente se llevará a cabo en el mes de julio para celebrar el Día de la Independencia. Proexport, el Consulado y la Embajada de Colombia realizaron un concurso para escoger el logotipo oficial del evento. Bueno, esta idea surgió a raíz de que el año pasado hicimos la primera versión de Colombianamente y este año pues queríamos hacer la segunda y dijimos, bueno, de pronto Colombianamente se va a seguir haciendo cada año porque esa es la intención. Dijimos, bueno, pues tenemos que tener un logo oficial ya del evento en sí. Colombianamente, pues para los que no saben, es la fiesta de la celebración del 20 de julio para todos los colombianos que organiza la Embajada y el Consulado de Colombia junto con Diego Medina, un productor de este tipo de eventos. Entonces, pues entre las personas que están organizando todo el montaje logístico, gente de la embajada, gente de aquí del consulado y Diego Medina, pues se les ocurrió la idea de hacer un concurso. Entonces, pues a la embajadora le gustó mucho la idea, a mí me encantó la idea y pues le dimos toda la cuerda a esto para poder realizar el concurso del logo del evento Colombianamente, el cual debía contemplar la diversidad y el colorido de la cultura colombiana. El objetivo que anualmente tiene el festival es crear un espacio de integración y entretenimiento para la comunidad latina residente en el Reino Unido. Bueno, hicimos una convocatoria a diseñadores y a personas colombianas que vivan en Londres o en el Reino Unido, y también hicimos la convocatoria en las escuelas y universidades de diseño y de publicidad en Colombia, o sea, también para jóvenes o personas o diseñadores publicistas que vivan en Colombia y para los que viven aquí, obviamente, en el Reino Unido. De origen colombiano, Andrea Pacey fue la ganadora del concurso. Ella fue premiada con un pasaje ida y regreso a Colombia. Igualmente, tendrá la posibilidad de tomar un curso corto en un instituto de diseño y artes plásticas en Londres. En el mes de las madres, envía dinero por RIA y participa en la rifa de tratamiento de salud y belleza. Por cada envío que realices del 20 de abril al 20 de mayo, ya participas en los sorteos. RIA te ofrece el mejor cambio del mercado para que le envíes un cariño a tu mamá en esta temporada. Las delicias de la comida selvática peruana están en Londres, el Aguajal Peruvian Restaurant. En nuestro local podrán sentir el real ambiente de la selva, también saborear la variedad de comida criolla, pescados y mariscos, asimismo de una permanente degustación de cócteles afrodisíacos y exóticos. Los esperamos para compartir con ustedes nuestra gastronomía novo-amazónica y lo mejor de nuestra cultura. Nos encontramos ubicados en el 578 de la Kingsland Road en Dalston, el Aguajal Peruvian Restaurant. El restaurante La Fonda de María en Tottenham High Road entrega a sus clientes la mejor comida latinoamericana servida a la carta y su servicio ejecutivo al mediodía.
A tan solo 100 metros de la estación de Seven Sister, podrá encontrar los auténticos frutos del mar del Perú y la más variada gastronomía de Sudamérica. Con música en vivo en ocasiones especiales y unas amplias instalaciones para que disfrute en familia. Restaurante La Fonda de María, su casa fuera de casa. Visita el Tren de las Arepas en Seven Sister Market, local 53. Las hamburguesas más deliciosas 100% colombianas. Además, contamos con la arepa tradicional y la novedosa arepa cuadrada con queso, con sal y sin sal. El Tren de las Arepas, venga y disfrute del famoso pan de queso, torta de chocolo, manjar blanco, morcilla y nuestra especialidad, la picap. El Tren de las Arepas en Seven Sister Market. Somos los más exquisitos. Los espero en Seven Sister en el Tren de las Arepas. El restaurante santafereño abrió su nueva sucursal en la zona de Brixton Road. María Gaitán, su propietaria, recibió el equipo de nuestro programa en su inauguración. Eventos en Contacto TV. Después de varios años brindando el mejor servicio y atención a los hispanos en Londres, el restaurante santafereño abrió una nueva sede para complacer a sus clientes los 8 días de la semana. La razón en que decidimos sacar una nueva sucursal ha sido por los horarios. Donde estamos actualmente, que es el de Brixton, de Market Brixton, es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Y aquí por la avenida de Brixton Road es días feriados, de 8 a 10 de la noche, de lunes a domingo, o sea, todos los 7 días vamos a tener abierto al público. Esa es la segunda razón de que vamos a, por eso lo abrimos. Y segundo, para los niños tenemos el Happy Meal, comidas para niños y platos especiales como el cordon bleu, el filet mignon, el estroganoff, la trucha en salsa marinera, el salmón. Hay varios platos diferentes al otro sucursal. Con el delicioso y auténtico sabor de la comida casera, María Gaitán ha logrado conquistar el paladar no solo de los colombianos, sino también de diferentes suramericanos y europeos. Para mí, yo creo que la clave de nuestro restaurante es la atención, la simpatía que me ha dado a creer a todos los latinoamericanos y los de otros países. Y su mayor satisfacción hoy es poder seguir trabajando por esto. Manceras Beauty Salon, lo mejor en belleza latino-europea. Somos profesionales en el cuidado capilar, facial y corporal. Depilación con cera, manicure, pedicure, arreglo de novias y quinceañeras, masaje de acupresión y digitopuntura. Todo lo relacionado con la belleza masculina, productos colombianos, ingleses y españoles. Visítenos en el Pueblito Paisa, unidades del 48 al 51. Reservaciones al 020-8800-8073. Manceras Beauty Salon. ¿Piensa usted a veces en regresar a su país? La Organización Internacional para las Migraciones ha ayudado a más de 5.000 personas a regresar voluntariamente a más de 60 países. Podemos ayudarle a conseguir el documento de viaje adecuado, pagaremos por el boleto y le recibiremos a la llegada en su país de origen. También podremos ayudarle a usted y a su familia a restablecer su modo de vida, de modo que puedan atender un curso de formación, seguir con su educación e incluso empezar un pequeño negocio. Somos una organización internacional independiente con oficinas en más de 100 países y estamos deseando ayudarle. Para más información, llame al teléfono gratuito 0800 783 2332.